Barrio General Paz, última parada. Alejandra, tengo 35 años. Yo me crié aquí en el barrio. Mis padres fueron las primeras familias que han venido en el barrio. Lo que recuerdo de mi infancia era todo monte aquí. Mi papá era el único carpintero aquí en el barrio. Mi mamá se llama Marta, ella es ama de casa. Vive aquí a 2 cuadras de mi casa. Siempre nos estamos viendo, ya que ella ha quedado solita una vez que ha fallecido mi papi. De chica iba a la escuela José Hernández. Estudié e hice la primaria en la escuela José Hernández. Compañeras de la escuela, bueno, solíamos irnos a la plaza, ya no jugábamos. Ya. Sabíamos charlar de la vida, de los chicos, de los changos. Yo empecé a noviar y ahí me hundí. Bueno, mi enamorado del papá de mi primer chiquito, del mayor, quedé embarazada y dejé los estudios al tercer año. Ya no podía ir al colegio. He quedado embarazada y, bueno, él no se ha hecho cargo. Él no se ha hecho cargo y, bueno, lo he criado yo sola y mis padres me han ayudado a criarlo. Yo tenía 15 años. Yo no me arrepiento de haberlo tenido a él porque, no sé, él y mi compañero. Él es mi guía, él es todo para mí, él, mi hijo mayor es todo. Siempre han dado a la par mía, siempre. Problemas que tenía, lo hemos superado los dos, hasta que los he tenido a los otros chicos, a los hermanos, pero... él es todo, a los otros hermanitos también, pero él es mi compañero de vida, él es mi oído, yo soy el oído de él, conversamos, charlamos, nos contamos todo lo que nos pasa, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a él, él es mi compañero de vida, él, el más grande. Con mi hijo le he llamado 4 años. 4 años que han sido como una eternidad hasta que me he juntado. Esos 4 años, 2 años he vivido en mi casa,
y 2 años y andado alquilando de aquí para allá, porque no tenía a dónde estar. He pasado hambre en el sentido en que en vez de comer yo le tenía que dar a él. Pasado muchas necesidades y no me quejo de esas necesidades porque de esas necesidades yo he aprendido. Yo soy una persona que capaz que yo no tenga, pero si otra persona necesita, yo le voy a dar. Cuando alguien necesita, yo siento mucho. No voy a decir que yo no necesito, sí necesito, pero yo ayudo mucho a mis hermanos. Sí, han pasado, desde que yo lo he tenido el más grande, han pasado 4 años. Los conozco al que es actual mi marido. Y bueno, y ahí empezamos a noviar 1 año y yo quedo embarazada del más grande que tiene 15 años. Y ahí empieza la historia de nosotros. Con nuestras idas y venidas que teníamos pelea, eso, han pasado 4 años y se hemos juntado. Ya ha sido pasando el tiempo, los años, y bueno, han nacido los otros tres chiquitos. Y ahora ya va a ser 15 años que estamos juntos ya viviendo en concubinato. Mi tiempo más duro fue cuando falleció mi papá. Todavía recuerdo ese día. Venía de la escuela retirando la libreta de mi hijo y cuando me estaba bañando para ahí, me vienen a avisar que él se había desvanecido. Bueno, ha sido una locura ese día. Me he ido corriendo con la toalla en la cabeza, lo que recién me salí de bañar, con decirte que no sé en qué hora he llegado porque iba de ojota y allí he llegado con una sola ojota. Mi mami, no sé, lo he perdido en el camino, te digo sinceramente, no sé. Y yo estaba ida. Y hemos hecho todo, lo hablaba. Lo único que me ha hecho en el piso, él cuando estaba, yo le refregaba la mano y él me ha apretado fuerte y eso ha sido todo. Ahí él se ha cortado. Él le agarró un paro cardiorrespiratorio. Él ya venía enfermo y no avisaba. No avisaba que ya estaba mal del corazón. Él tenía su galpón, que era su carpintería, y él ahí se encerraba y él era su vida, ahí adentro ese galpón, al lado de las máquinas era su vida. Eso ha sido lo peor para mí. Hasta el día de hoy no es que no ando mal así, sino que él no se me va de mi cabeza. Y que a veces yo paso necesidades y yo digo que si él hubiese vivido, él a mí no me hubiese desamparado nunca, porque él siempre estuvo conmigo, siempre me ha ayudado, siempre, siempre. Él nunca me ha dejado sola a mí, ni a mi hijo tampoco. Él siempre me ha ayudado. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad, ¿cómo haré con esta pena que se metió adentro mío, palomita? Yo llegué a la UPA un día porque había reunión, nos habían convocado a reunión de las cooperativas. Las reuniones eran una vez por semana
todos los viernes, 2 horitas sabíamos estar ahí. Ha pasado un año de que se ha armado las cooperativas y recién se hemos conocido con las chicas. Y ahí hemos empezado a trabajar y a meterle para adelante. Las chicas se reunían aquí y bueno, ahora se reunimos en la casa de la presidenta. La presidenta se llama Elsa Ávila. Aparte de ser presidenta, es más ya nuestra compañera. Nuestra cooperativa se llama Néstor, Tu Sueño Realizado. Y tenemos 34 chicas de integrantes. Entre nosotras se ha formado un vínculo muy bueno. Ahora, antes éramos cada una a su casa, su problema, ahora no. Ahora tenemos varias chicas que están pasando por situaciones muy feas y estamos uniendo. No todas somos un grupo las que se unimos siempre para hacer beneficio y poderlas ayudar a ellas. Cuando nos juntamos, hablamos, ¿de qué no hablamos? Hablamos muchas macanas, risas, alegría. En vez de hablar temas de que nos compete a la reunión, se vamos a otro tema y empezamos a charlar, como si fuera que recién nos reunimos. Bueno, yo tengo la fama de, no sé, de meter siempre ahí la cuchara con el chiste. Aquí de mi marido, aunque él no estaba de acuerdo con lo que yo había empezado a estudiar de noche, pero una semana demora el conflicto, pero se ha solucionado y él ha entendido que yo quería terminar de estudiar. Que también es un orgullo para mí, ya estamos en cuarto año. Me cuesta bastante salir de aquí, de la casa, dejar a los chicos, me cuesta, pero ya una vez que salgo, me mentalizo en cuál es mi meta. Mi meta es terminar de estudiar y llegar a hacer algo. Pero mis hijos me apoyan muy mucho en el sentido que me ayudan muy mucho en los quehaceres de la casa. De todo lo que he pasado desde que he sido madre hasta ahora, yo me siento ahora actualmente muy feliz. Muy feliz con lo que hago, muy feliz con lo que pienso, muy feliz. Yo en las actividades de la UPA siempre me he prendido en todo, siempre. No voy a decir que me sobra el tiempo, pero sí me organizo con mis actividades para poder cumplir en todas las actividades que tengo. A mí me gusta andar, me gusta aprender, me gusta chusmear, digamos, en las actividades y capacitaciones para poder aprender. Lo mismo me pasa en la escuela, a veces me dan temas y yo siempre entro en el internet y leo y leo. Trabajo que dan en grupo, siempre a mí me gusta. Yo les digo a las chicas, bueno, chicas, yo les preparo el trabajo y les reparto para que estudien. Sé que algunas chicas no tienen tiempo porque tienen sus problemas, o su mamá o su papá enfermo, sus hijitos. Por eso yo siempre las ayudo de esa manera, para que ellas también puedan estudiar y terminar junto conmigo. Hay cosas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar.
Claudia Arce, nací aquí en el barrio General Paz, tengo 39 años. Me crié aquí en la cuadra donde vive casi toda mi familia, vivían mis abuelos, mis bisabuelos. Mi familia debe ser una de las primeras del barrio. Yo me acuerdo que salía cuando era chica, lo primero se esperaba mucho el tiempo del mistón, a juntar mistón con mis hermanos, mis primos. Hice la primera comunión en la capilla de aquí del barrio, que no era una capilla. Era una casa de un vecino abajo de un árbol. Ahí tomamos las clases de catecismo. Bueno, la primera comunión para mí fue muy emocionante ese día. Yo estaba muy entusiasmada con mis zapatos negros. De ahí yo seguía con mi secundario, que lo hice en el Colegio del Centenario. Mi papá sí, bastante, me celaba bastante, nos cuidaba mucho a mí y a mis hermanos. Inclusive iba a la escuela varias veces, me echó pasar vergüenza, porque iba y me alzaba como si hubiese que todavía tenía 8 años, y estaba en primer año. Ellos tenían negocio y nos repartíamos cada uno para un negocio para atender. Negocios de carnicería. Estuve así hasta los 14 años, junto con mi papá, mis hermanos, trabajando y hasta que me puse de novia. Yo tenía 14 años y él tenía 17. Y durante 2 años nos veíamos escondidas hasta que un día no pudimos volver a horario a la casa y nos tuvimos que escapar. En esos 4 días, para mí, fueron los mejores días de mi vida. Estar sola con él. Mi papá nos encuentra en la casa de mi cuñada, donde ella vivía trabajando. Y nos traen a los dos, y la condición de mi viejo para que nos sigamos juntos era que nos teníamos que casar. Entonces se habla una jueza conocida y viene y nos casa en mi casa, que era 9 de julio. Y al día siguiente, sábado 10, nos casamos por iglesia, en Iglesia de la Inmaculada. Bueno, durante esos 3 días han sido 3 días de fiesta. Los días más lindos de mi vida. Había tiempos que no trabajaba y en esos tiempos nos tocaba separarnos un poco. A veces él se iba con uno de los chicos, yo con los otros, y la verdad esa etapa era bastante dura para nosotros. Separarnos para que a los chicos no les falte nada. Bueno, tenemos 6 hijos, que la mayor tiene 22 años, es Anaí, Rita de 21, Carla de 20, Ariel 18, Tamara 14 y Juan Pablo de 5 años. Después le empezó a trabajar más con mi viejo y ya las cosas iban cambiando, porque ahí él empezó a hacer la casa de nosotros. Nosotros hemos tenido más o menos 15 años de lucha para criar a nuestros hijos, para hacer nuestra casa, hasta que se empezó a hacer un poco más difícil cuando él está enfermado. Que al enfermarse él, hemos tenido que venir para acá para cambiar de lugar. Una por problemas con los vecinos que él tenía y porque al frente también había un criadero de chancho, del cual no, por la enfermedad de él, no, falta de higiene, no podía seguir quedando ahí. Él un tiempo atrás había tenido justamente pelea con vecinos. En una de esas peleas él recibe una patada en la espalda. Era porque lo habían golpeado, lo habían pateado en un riñón. Pero él nunca, no sé, se hacía controlar con los médicos. Hasta que
empezaba a sentir que, o sea, no sentía que se orinaba, pero se sentía mojado y ya se había orinado, entonces ahí empezó él con que estaba enfermo. En eso que le encuentran la enfermedad, él le diagnostican insuficiencia renal crónica terminal. Según esos estudios, él entraba a diálisis hasta que espere un trasplante de riñón. Empieza a dializarse y ese era empieza el calvario para nosotros, para mí, para él, para los hijos. Y en esa diálisis él vuelve a vivir, porque él prácticamente estaba ya caminaba muerto, porque hacía cuánto tiempo que estaba con fiebre, no comía, y lo que hasta el agua que tomaba la devolvía. Eso sí, desde el primer día que él le avisó la enfermedad que tenía él, yo y él nos hemos concientizado de que él en cualquier momento se podía ir. Y es como que él, yo y los chicos hemos empezado a disfrutar más de estar juntos, de salir, de encariñarse más, porque sabíamos que en cualquier momento él no iba a estar. Los médicos empiezan a apurar para que él se trasplante y pedían los donadores. Y los posibles donadores de él eran los hermanos, son 10 hermanos ellos. Pero ninguno ha querido. Yo hasta el día de hoy, bueno, no sé si será, pensaré bien, pero si uno de los hermanos de él se hubiese arriesgado a darle un riñón, él hoy día estaría vivo. Así que él ha seguido aguantando con la diálisis, que ha aguantado 4 años. En el último año del tratamiento, él se ha enfermado, vivía ya más en el sanatorio que en la casa. Y en ese año yo me quedo embarazada. Que eso también, yo no quería tenerlo al bebé. Él me ha pedido que yo tenga el bebé para que él tenga una razón más de vida, para que él pueda tener algo más para seguir luchando. Y así ha sido. Estando en terapia del sanatorio, le agarra 3 infartos. En media hora ha sufrido 3 infartos. Y bueno, ahí se programa todo, ya la última oportunidad que él tenía para seguir viviendo era con ese doble bypass que le tenían que hacer. Y llega la hora que él tiene que pasar al quirófano y me llaman los médicos, me dicen, señora, tiene que pasar para que se despida de su marido y él ya va a entrar al quirófano. Y eran las 4 de la tarde y yo entro y él ya estaba llorando. Y bueno, yo me he despedido ahí y él ha quedado sentado en la cama esperando que lo busque. Y no me puedo olvidar de ese día porque no, después ya lo que ha pasado después yo no podía creer de que yo dejarlo sentado vivo, consciente, sí lloraba, pero también se reía. Pues me decía, cuando vuelva yo voy a salir y quiero que estés afuera con mi hijito, y se reía. Lo que nos queda de él. Él es Ariel, Kiki, como lo conocían todos. Para mí es el mejor recuerdo de mi vida. Creo que ha sido una excelente persona, no solamente para mí, para la familia y mucha gente que lo ha conocido, muchos amigos que él ha dejado hasta el día de hoy, porque él era gallero. En las riñas donde van siempre se le hace un minuto de silencio cada vez que hace el aniversario del fallecimiento. Hacen riñas en honor a él, recordándolo. Para mí ha sido una excelente persona, un excelente marido y un excelente padre. Mi alma despertó.
Pasa, pasa. ¿Qué? Mi nombre es Fabiana Jiménez, tengo 46 años, hace 20 años que estoy viviendo aquí en General Paz. Tengo 6 hijos, Cintia de 27, Brian de 22, Fabián de 18, Axel de 17, Maylen de 16 y Natanael de 12. Cuando llegamos al barrio, bueno, todo esto era monte. El único que habitaba era un vecino, Raúl, de aquí, de este costado. No había alumbrado público, era todo oscuro. Únicamente las luces de las casitas aparecían nada más. Teníamos un humilde rancho con 4 palos y unos plásticos hacia la vuelta, unos plásticos negros. Techo de algunas chapas, cartones, se les ponía tierra y en ese tiempo también le poníamos algunos yuyos por encima como para que esté fresco. Ha sido, sí, en ese tiempo hemos vivido una etapa muy dura porque realmente no había trabajo y bueno, el padre de mis hijos juntaba cartón, botella y esas cosas. Yo cobraba un plan de 150 pesos, que era el plan PET. Y bueno, y así lo hemos ido criando nuestros hijos. O sea, para comer, digamos, ha sido una etapa muy dura porque a veces que había y a veces que no, y bueno, se rebuscaban para juntar el pan, para traer, al menos para que tomen una taza de mate cocido mis hijos. Había veces que mis mismos vecinos me pasaban un platito de comida o yo cuando tenía algo. Se cambiábamos y así éramos los vecinos aquí. Nos cambiábamos algo para que tengamos para nuestros hijos para el mediodía. Una tenía aceite, la otra tenía un tomate, una cebolla y así nos cambiábamos para poder hacerle la comida al día a nuestros hijos. Ya sea un fideo hervido, un pequeño guiso, algo. Pero con tal de que los chicos coman. Era increíble porque mi vecino, al otro día de esa fuerte tormenta, nosotros teníamos el ranchito de plástico a la vuelta y en el fondo de la casa de él había una casa construida de material con techo de chapa y alrededor tenía varias columnas, digamos, de ladrillo. Y al otro día, cuando sale mi vecino por la tormenta grande que había sucedido esa noche, me dice ¿Cómo es la vida? Dice, ustedes están protegidos por Dios. Porque el techo de la chica esa había volado, las chapas, salido todo alrededor de los ladrillos y nuestro rancho estaba parado. No se le había volado ni un plástico, no se había volado nada y nosotros con nuestros hijos ahí, refugiados en esa tormenta. Y sí, la verdad, una gran Dios ha estado con nosotros, la Virgen nos ha protegido. Por intermedio de Marina, lo conozco a don Betancourt, que es un hombre que estaba trabajando en vialidad. Y bueno, he presentado todos los papeles, no tenía un peso y ese hombre se ha ofrecido a hacérmelos todas las fotocopias, que le doy gracias a Dios por la bendición de ese hombre que nos ha enviado. Y bueno, y así hemos podido construir esta piecita, que es 5x350, creo que es, o por 4, no recuerdo. Me toca una etapa muy dura porque que mi marido ha tenido un problema con la ley, realmente. Y bueno, ahora tengo que poner el pecho a las balas yo sola para poder seguir sacándolos adelante mis hijos, que gracias a Dios estudian, no andan dando malos pasos, sola. Gracias a Dios tengo un merendero en donde saco fuerzas por esos niños, porque mis hijos también han pasado hambre. Y bueno, yo me reflejo en esos pequeños niños y por eso me he hecho cargo de este merendero que le hemos puesto de nombre el Ángel Miguel.
por un chico que nos ayudaba, que nos daba una mano, que venía, colaboraba, nos hacía el fuego. Tenía 22 años, Miguel Ángel Gutiérrez. Y bueno, hemos decidido entre los chicos poner el nombre de él porque era un chico que venía y colaboraba a cambio de nada. Gracias a Dios, los chicos, bueno, pidiendo aquí, pidiendo allá, se les hace el merendero a los niños con lo que se consigue en el día. No tenemos ayuda gubernamental, se hace con lo poco que se consigue, con los que nos donan, y sacamos el merendero al frente. Ya para mí son todos mis hijos. 35 niños que participan del merendero, para mí es ser una super madre. Aquí en mi casa, bueno, vivo con mi hermano Carlos, que ahora en estos momentos no se encuentra trabajando, con su esposa María Jerez, y bueno, la tenemos ahora de hace unos días a la abuela de mis hijos, Estela Castillo, que ella siempre está con sus nietos, siempre viene. Es la sazón de los nietos para que ellos también continúen con la abuela. Vení, abuela. Estela, vení. Natanael. Más bien, ¿qué habla? Natu. Bueno, ella es la mamá de mi marido, abuela de mis hijos. Y bueno, y ella siempre está con sus nietos. Siempre, sus nietos la adoran. La aman a su abuelita y bueno, ella es la razón de que sigamos en pie todos aquí. En nuestro barrio sí, necesitamos muchas cosas. Bueno, para obtener el alumbrado público, he sido una de las que ha encabezado como para llevar a todo el vecindario, como para hacer una protesta, digamos, para que nos puedan tener porque vivíamos a oscuras. Y bueno, y gracias a Dios nos han escuchado y nos han colocado el alumbrado público. Y ahora lo que necesitamos es que nos escuche el municipio, de que hagan enripiar al menos las calles, porque cuando llueve es una cosa que no podemos sacar a nuestros hijos a la escuela ni nada porque se llena de agua. Necesitamos, porque la tierra es muy barrosa aquí, digamos, no podemos andar cuando se llena de agua. Sería pedirle al gobierno que se mueva por esas casas, ranchitos que hay aquí, porque estamos en un lugar muy humilde, muchos ranchitos que sufren en cada lluvia, se sufre realmente. Hay que vivirlo y hay que verlo para que uno realmente entienda. Yo llego a la UPA a través de Adriana y Sandra, que son unas chicas que están trabajando ahí. Nos queda muy cerca, digamos, aquí como para cada vez que se nos enferman nuestros hijos. Bueno, yo he comenzado a llegar así, digamos, a la UPA, con mis hijos enfermos. Y bueno, y a través de ellas he conocido a muchas chicas, nos han enseñado muchas cosas buenas, inclusive la alimentación, cómo alimentar a nuestros niños, cómo es una buena alimentación. Nos han enseñado sobre la sexualidad también, como para enseñarlo a nuestros hijos, para que ellos tengan se cuiden, hacer cómo trabajar la tierra, cómo sembrar, en qué época sembrar, cuáles verduras son para tal meses, cuáles frutas son para tal meses. Y bueno, y así hemos ido entrando más en la UPA y conociéndonos más entre todas las chicas. Y bueno, y ahora trabajamos en conjunto, hacemos ferias, gracias a Dios nos va bien. Gracias a esto, como mujeres que antes cosas no conocíamos y que estábamos, digamos, pretendiendo de nuestros maridos, bueno, gracias a Dios ahora ya nosotras mismas sabemos todos nuestros derechos, digamos, de mujer, independizarnos,
y no depender ya de nuestros maridos. Y bueno, y eso, bueno, me hace sentir muy feliz a mí, porque digamos, con todas estas cosas puedo llevar adelante mi familia y me siento bien en la cooperativa, me siento muy bien, y trabajar con los chicos de la UPA también. Lo que desearía es que, bueno, que continuemos unidas como cooperativa y que nuestro proyecto se cumpla. O sea, nuestro sueño es trabajar, hacer comidas, venderlas y mantenerlas así a nuestra cooperativa, que siga adelante. A todas mis compañeras que participan de la cooperativa, que no se dejen abatir por nada, que sean fuertes, que luchen el día a día, que no se dejen levantar la mano con nadie, que seamos unidas y que seamos más fuertes, que no nos dejemos manejar por nadie, ya que somos independientes, depender de nosotras mismas, salir a buscar el pan de cada día para nuestros hijos, y bueno, no dejarse manejar, ser fuertes y seguir firmes en esto que hemos decidido ser una cooperativa, depender de nosotras mismas, de ser madres, que realmente nos interese el bienestar de nuestros hijos. Llegará pisando fuerte, la siento entrar. Tiene mensajes en su cantar, con utopías trae dignidad. Por lo que era el canal, ya que no era revestido. Y bajo esos eucaliptos uno iba y se bañaba la siesta, o nos escapábamos de la casa para ir a bañar. Despierta almas en el monte, epidemia que se contagia. Hoy estamos reunidas en la UPA, número 1, y tratamos por lo menos de tomar el balance de que ha sido el año, que creo que ha sido positivo para todos. Veíamos que era, nos hablaban de 180 y pico de mujeres que venían a trabajar con nosotras. Empezamos con eso de trabajar, no solo tema de salud, sino ya más bien con temas de derechos que tienen que ver también con la salud integral de las personas. Y hemos empezado con drogadicción, alcoholismo, violencia, han sido las primeras capacitaciones. Y hemos comenzado con las huertas, muchas mujeres han formado sus huertitas. Y después, a partir de las huertas, surge como una necesidad la feria. Venimos a las capacitaciones y tenemos la feria, que nos da el rédito, como persona, como todo. Conociéndonos unas a otras, desarrollarnos como grupo, como equipo, manera colectiva. Hacer nuestras vivencias, bueno, es muy importante. Pero a mí me gusta y cada vez me gusta más, me gustaría seguir. Es lindo compartir y bueno, que se siga por más. Llegar a nuevos horizontes es lo mejor de la cooperativa. Latinoamérica, esperanza y canción. Churita, mi buena moza, balanceando la pollera, bailando en la madonosa morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas. La.
mis pagos, criollita sabagastera, mielcita de arrope y tuna, juguito de esa chapera, con la chacarera donde se curan todas las penas. Invitamos a los vecinos a que vengan a ver la feria que está organizando las mujeres luchadoras de la vida. Invitamos a que vengan a ver las cosas ricas, dulces, saladas, artesanías en tela, en tejido, bordados. Todo eso están haciendo nuestras compañeras. Señores vecinos, nada pierden con venir a ver. No es obligación de comprar, solamente vengan y vean los trabajos que están haciendo las mujeres luchadoras de la vida. También damos la bienvenida a las cooperativas Aroma de Mujer, Kine, tus sueños realizados, Mujeres Independientes y Mujeres de Oro. Anillo de naranja, 5 pesos la porción. Pizzas, aquí más barato, 2x18. Alfajores de maicena, 2x5 y 6x10. Tortilla a la parrilla, 10 pesos. ¿De quién eran estas pastas, Floritas? Chicas. Claudia. Gladys, aquí está, te lo he vendido 3. ¿Salí en la noche? Es de 3, hija. Nada. No sabemos todavía. La mujer sale a la sala. ¿Quiere ir a la sala? ¿Alguien quiere acompañar a la sala a la Claudia? De regional, en espera, Bestella. En espera. En espera, quiere estar ella, dice. A bailar. Y mujeres, mujeres con paciencia al tiempo y al dolor, mujer de barro y pañuelo que nos dan amor.
Para mí nada más que un orgullo y sumarme de lo que más me gusta, que es la música. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Podido compartir una linda siesta, cantar algo y escuchar también las historias de aquí del barrio que son tan lindas, tan interesantes. El barrio General Paz lo traemos aquí al estudio de la radio de la Universidad Nacional. ¿Para qué? Para celebrar la vida, de eso se trata. Bueno, ¿cómo están? Se ven caras felices, estuvimos conversando fuera de micrófono lo que ha sucedido en la reciente feria del pasado sábado, ¿verdad? Nos ha ido súper bien el cambio de horario y de lugar ha sido muy bueno, y la fecha también. Arrancaron a la mañana y terminamos al mediodía. Pasadito el mediodía. Sí. A donde para el colectivo, la línea 18, y claro. Bueno, hay gente que va y viene al centro, y gente que llegaba, bajaba, y preguntaba los precios de las cosas, se entusiasmaba, se acercaban, y bueno, hemos tenido éxito, gracias a Dios, ha vendido. Ya se hizo algún registro de lo que fue la feria, ¿verdad? Sí. ¿Trabajaste solo, trabajaron en equipo? No, trabajamos en equipo con Javier Carrizo, la verdad que es una gran ayuda porque es cansador, no es... Tener el celular nada más es cansador, los brazos te cansan y bueno, yo descanso y sigue él así. El valor de la organización que va ganando en fortaleza y que hay toda una línea de mujeres protagonistas en la construcción del día a día de ese barrio, ¿no? Yo diría de los triunfos de la autoestima, podríamos, ¿no? De la dignidad rebelde que vuelve a florecer, ¿no? Por ahí historias muy sensibles, ¿no? Sí. Para los tiempos que corren, sí. Pero que pueden ser muy educadoras. Así es. ¿Puede que sea así? Sí, así es. Así es.